Buenos días a todos. Estoy eh, parte del coraje es aceptar nuestras condiciones y hoy estoy un poquito nervioso de estar aquí frente a todos ustedes. Estoy contento de que hay una persona aquí que sabe hacer eh, RCP porque si me da algo pues ya sé que no voy a morir aquí. Eh, ¿Qué pinta? Bueno, eh, qué quiero decirles. El coraje. Si todos conocemos a coraje, ¿no? Eh, bueno. Eh, el coraje se manifiesta de dos maneras, es una palabra dual. Eh, puede ser positiva o negativa, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos de esta palabra o de lo que queramos lograr. Eh, se manifiesta de dos formas: valor, también puede ser enojo, pero también puede ser miedo. ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener esa capacidad de ver las cosas con un poquito de coraje en la forma positiva. Sí, en, en enfrentar nuestros miedos, en salir adelante, independientemente de las circunstancias que estemos pasando. ¿Qué les digo? ¿Por qué digo esto? Porque las personas negativas, las personas enojonas, quejonas, eh, que todo lo critican, que, que nada está bien para ellos, tenemos muchas, estamos llenos, estamos acostumbrados a escuchar, eso no se puede, no, deja de, ese eso no sirve, es malo, no canta bien, no, no baila bien, así es común escuchar eso y bueno como le decía una palabra con dos sentidos o dos significados por un lado tenemos valentía determinación fuerza ánimo esfuerzo decisión eh, ira furia enojo frustración rabia cólera y otras no tantas eh, pero nos vamos a enfocar en la parte de arriba no eh, vamos a enfocarnos en lo positivo de esta palabra decisión es una es una palabra bastante ligada al coraje, pienso yo, porque estamos en una realidad, que es este país hermoso que se llama Honduras, pero en Honduras hacer cosas distintas, cosas que no están eh, normalmente estereotipadas como parte de la sociedad, como levantarte en la mañana, ir al colegio, graduarte, ir a la universidad, graduarte, hacerte una profesión. Eh, tener hijos, eh, casarte, vivir, trabajar y morir. Eh, cuando haces algo, que muchas veces no somos comprendidos. No digo que esto esté mal, todo lo contrario. Tienen que estudiar. Te <laughs> van a salir todos. No, ya no voy a la universidad. Miguel dijo que no. No, valía la pena. Eh, no es esa la razón. ¿no? Eh, la verdad es que para dedicarnos a cosas distintas, eh, cosas diferentes de eso que normalmente hacemos. Eh, para mi caso, no, eh, música baile actuación eh, fotografía poesía pintura en las partes artísticas escénicas etcétera son cosas que la gente normalmente dice de eso no vas a vivir de eso no se come y como es mi caso yo soy deportista eh, de un deporte que muy pocas personas conocen y que es muy 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 poco común en Honduras e imagínense somos futboleros por excelencia ¿verdad? comemos desayunamos y almorzamos fútbol eh, vamos a fiestas y miramos fútbol estamos en un bar y están transmitiendo fútbol o sea es bien complejo pero bueno yo decidí decidí muy muy joven que quería eh, pues hacer eso coraje también eh, requiere de esta palabra que es aceptación y ese es el primer paso creo para muchas cosas aceptar quiénes somos quiénes somos en realidad qué capacidades tenemos los defectos que tenemos. Muchas veces nos enfocamos solo en lo bueno, pero también tenemos que aprender a, a conocer cómo somos del otro lado de la moneda, ¿no? de, si somos mal encarados, si somos eh, desanimosos o perezosos o, o indisciplinados. Yo soy uno de esos, a pesar de, <laughs> es un poco contradictorio, pero sí, suelo ser un poquito indisciplinado. Eh, pero requiere mucho coraje podernos aceptar tal cual somos. Aceptarnos eh, en nuestra condición física, mental, eh, de capacidades, felices, eh, tristes, eh, enojados, eh, que es válido. Todos tenemos esos momentos eh, de quiebre en nuestro, en nuestro diario vivir donde podemos decir: Hoy, hoy, hoy quiero estar enojado. ¿Ya? Y no me hablen, pues, porque estoy enojado. Mentira. Eh, yo generalmente no estoy enojado. Eh, siempre ando ahí por la, por, dando tumbos por la vida riéndome no sé no puedo no reírme <laughs> me es bien difícil eh, a veces piensa la gente eh, ese Miguel es feliz tiene la vida resuelta eh, no tiene ningún problema eh, pero no la, la verdad es que tengo esa resiliencia de aceptar eh, las situaciones pero no me enfoco en lo malo de esa situación sino me enfoco en lo bueno más adelantito les voy a contar un poquito de eso perseguir tus sueños requiere de coraje eh, definitivamente muchos tenemos sueños, eh, tenemos proyectos, tenemos a, ambiciones, eh, ideas que están ahí en nuestra cabeza y están dando vueltas, pero muchas veces nos tardamos, ¿no? decimos no, no, no estoy listo, Ay, no no tengo los recursos, no tengo eh, el talento quizá, pero es todo lo contrario, realmente vale la pena dar ese pasito hacia el frente y decir voy a ir, yo he, he incursionado en un montón de... Cosas en mi vida por, por meramente necesidad, tal vez, por curiosidad, por saber de qué, de qué se trata o, o qué es, si sí soy capaz. ¿no? Y perseguir tus sueños eh, viene de, de esta imagen, y se preguntaron por qué hay un ninja ahí. ¿no? Pero bueno, yo en mi mente, yo en mi mente quería ser este ninja de aquí, <laughs> pero como estaba bien chiquito, me miraba así. Eh, yo comencé eh, este, esta afición, estas ganas de conocer las artes marciales porque yo en mi mente, era, yo era un niño de 6 años, 6, 7 años, quería ser ninja, yo quería andar colgado de las paredes, tirando estrellitas y disfrazado y oscuro y escondido y salir a, la, y a, la, a asustar a la gente. Perdón. Y bueno, como les digo, yo, yo me veía en mi mente así pero era así eh, a la edad de siete años conozco una escuela de tal cuando en la calle eh, en el parque de la leona yo vivía exactamente enfrente del parque así que tenía un patio muy grande <laughs> y me la pasaba mucho tiempo en el parque jugaba básquetbol eh, hacía natación empecé la natación a los cuatro años porque mi mamá quería que yo fuera nadador ella quería que yo fuera un plutarco castellanos un ramón valle y si los, no los conocen fueron y seguirán siendo leyendas del deporte porque fueron héroes nacionales por haber ganado múltiples medallas en varios Juegos Centroamericanos. Eh, y pues soy fan de ellos todavía hoy porque me inspiraron a hacer deporte. Eh, pero no, yo practiqué béisbol y otros sin fin de deportes, pero yo quería ser ninja. Entonces, <laughs> es cierto, en serio. No soy ninja, por, por supuesto. Pero yo quería. <laughs> y entonces eh, vi un día, jugando yo en el parque, vi un día unos muchachitos vestidos de blanco que corrían, saltaban, tiraban patadas. Estoy, Ese es el lugar donde yo tengo que estar. Y fui, le, les voy a contar esto. Tuve el coraje de hacer algo malo. Le robé dinero a mi mamá. Siete años. Siete años. Ya iba mal, ¿no? Ya iba mal. Miren, por donde diga. Eh, gracias a Dios fue el deporte lo que escogí y no otras cosas. Pero bueno, le robé el dinero a mi mamá y me inscribí en la escuela. El maestro Juan Francisco López, eh, un gran amigo, eh, que me formó como cinturón negro, él dijo, ¿y tu mamá? No, es que no puede venir. También mentí. Tuve el coraje de mentir. Eh, y bueno, me inventé una historia y le dije que, que mi mamá... Pero él me dijo, ok, te voy a dejar que vengas, pero tienes que traer a tu mamá. Y entonces, después fue decirle la verdad a mi mamá: Mamá, te robé el dinero, me inscribí y el maestro quiere verte. <laughs> y entonces era como: Ok, eh, no, miraba por esto y es, No les voy a contar lo que me hicieron porque es una larga historia y lleva lágrimas implícitas, así que no. Eh, pero bueno, comencé la práctica del deporte eh, para hacerles cuentos. Así empezó todo. Ese soy yo un poquito atrás en el tiempo. Eh, pero en realidad empezó todo así. Ese de aquí, feo, flaco, chiquitío, soy yo. Eh, eh, así empezó. Todo esto era con el fin de ser ninja. No tenía otra idea en mi cabeza. Yo lo único que quería era ser ninja. Aprender a usar la katana, aprender a usar. Las estrellitas, andar como Michelangelo con los nunchakos y todo ese rollo. Luego me enteré que todas esas herramientas son japonesas y no coreanas, así que. Estaba, estaba en el deporte equivocado, ¿verdad? Pero bueno, me enamoré de eso. Qué bueno que se rían porque estoy nerviosísimo. Eh, me enamoré de eso, me enamoró eh, el hecho de tener amigos. Eh, créanlo o no, aunque parezco muy sociable, en ese tiempo era un niño muy introvertido, híptico, pero incomprendido. Entonces tenía pocos amigos y los, las personas que conocía eh, me hacían bullying. Bullying le llamamos ahora, pero era que me, me ponían apodos, me pegaban una patada y me decían andate de aquí, no te queremos ver, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, hice amigos, hice amigos y eso era lo mejor que me podía pasar. Estos amigos no eran diferentes de los otros. Esos también me pegaban patadas. Pero, pero, perdón, eh, pero eh, yo era voluntario, o sea, yo estaba ahí para que me pegaran patadas. No es lo mismo que te peguen por, porque vos querés que te peguen a que te peguen solo porque sí. Bueno, eh, esta es una fotografía que representa la transformación de, ¿verdad? me... Me la hizo un amigo hace muchos años, así que si ven que estoy un poco más joven, es por eso. <laughs> eh, y pues esto representa un poco la, la fortaleza que tuve de ser este niño a ser esta persona. ¿no? Eh, este niño tenía, tengo un problema en una rodilla, tengo una magioma, tal vez los médicos aquí conocen ese término, eh, en una rodilla. Eh, a la edad de nueve años me dijeron por primera vez que no podría volver a practicar Taekwondo. Y eso para mí fue el primer acabose. Sin embargo, nunca dejé de practicar. O sea, me dijeron, no tenés que, pero yo iba a todos. Y me esforzaba el doble, porque en cualquier momento lo iba a dejar de hacer. Entonces, como que me obsesioné. Abandoné todo lo demás, abandoné la natación, abandoné el béisbol, abandoné muchas cosas. Eh, pero el Taekwondo siempre estuvo presente en mi vida. Eh, cuando me dijeron eso, pues imagínense, un niño ilusionado que quería ser ninja, ya no iba a poder ser ninja. A la edad de 12 años, eh, en una charla con el médico, habían determinado que me querían operar. Eh, me dijo, hey, pero has mejorado, ¿qué estás haciendo? Y yo, practico taekwondo todos los días. 12 años, hey, en serio, pero yo te dije que no lo hicieras, pero es lo único que hago. Y entonces me dijo, bueno, parece que el deporte te está ayudando. Entonces no lo dejes de hacer y no te vamos a operar y seguir practicando cuando <laughs> <laughs> En una de esas eh, tardes, no recuerdo exactamente, eh, no sé si coincidan las fechas porque yo soy pésimo para eso, eh, pero yo estaba viendo unos Juegos Olímpicos o una competencia olímpica y me dije para mí en mis pensamientos que algún día iba a participar en unos Juegos Olímpicos. Todo esto. Se los prometo, ni, ni tenía ninguna idea de lo que costaba hacer eso. Um, entonces vienen una serie de no en tu vida, ¿no? Eh, ya, ya venía yo eh, conociendo eso, pero empecé a entender desde de, de otro punto de vista lo que nuestra actitud cuando nos dicen que no debe hacer o, o, o cómo te comportas ante eso. Eh, cuando se me ocurre esta idea, o. Oh, tengo el pensamiento, quiero ser atleta olímpico. Mi deporte ni siquiera era olímpico. No participaba en los Juegos Olímpicos, no estaba dentro del programa. Eh, yo tenía la idea, así como quería ser ninja, entonces yo quería ir a los Juegos Olímpicos. Eh, pero te enfrentás a, a un montón de nos, de no sos capaz, yo, como vieron, yo era el más pequeño del grupo, todos me pegaban, siempre me iba llorando. Eh, entonces yo pregunté, ¿qué tengo que hacer para ser atleta olímpico? Y me dijeron, tenés que ser parte del equipo nacional eh, y competir internacionalmente. Ok, voy por lo primero, voy a hacerme parte del equipo nacional. Con 13 años participé en el clasificatorio nacional mayor. Tenía que tener 18 para hacerlo, pero yo fui con 13. Y me clasifiqué como segundo puesto. No era el A, pero era el B. Si el otro semana estaba seleccionado o algo. Podría, yo podría ir. Y yo lo deseaba toda la noche. ¿no? Pero no, es mentira. Bueno, eh, bueno, lo logré, pese a todas las personas que me dijeron que no, que sí, que, que eso no es posible, que estás muy pequeño, que eso es una pérdida de tiempo, que eso no te va a llevar a ningún lado, que mejor estudiar. No, 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 muy, muchos no. Eh, y no, voy a adelantar pero voy a retroceder, porque así encontré con un montón de cosas. Ya dentro del equipo nacional, con 13 años, estuve un año entrenando, y no era parte del equipo nacional A, o sea, no era de los que competía internacionalmente. Para resumirle la historia, a los 14 años paso a ser parte del equipo A, me convierto en campeón centroamericano a los 15, mayor, y desde ese momento dije, ok, ahora sí, voy en ruta, ¿no? Eh, a la edad de 19 me rompo la rodilla en dos <laughs> y me dicen no vas a volver a entrenar. Cuando ya habían pasado un montón de competencias, resultados, caídas, levantamientos, etcétera, etcétera. Y había disipado la idea de participar en unos Juegos Olímpicos. O sea, ya esa no era mi intención, simple y sencillamente estaba haciendo algo por inercia. Pero me lastimo, eh, me operan, lógicamente, y el doctor dice. Lastimosamente no vas a volver a practicar Taekwondo porque es un deporte muy agresivo y un golpe ahí se te puede volver a romper la rodilla y no. Además tu movilidad no va a quedar a 100 y etcétera, etcétera. ¿no? Frustración, seis meses en cama, con la pierna recta, no la podía mover, me tenía que ayudar para ir al baño, para ir a hacer muchas cosas. Y frustrado, no podía expresarme, estaba enojado tenía un coraje malo, estaba enojado con todos, las personas que me hablaban eh, o me decían algo sobre Taekwondo, le decía que no quería hablar sobre eso, quería olvidarme de Taekwondo. Eh, pero en terapias me hacían llorar, era como algo constante en mi vida, pero, eh, eh, me hacían llorar eh, y yo estaba, ¿cómo les digo? Un poco decepcionado, no quería en serio, no quería pasar por ese dolor, ¿para qué? ¿Para qué pasar por tanto dolor si no voy a lograr mi sueño? Pero conozco una persona que me va a matar porque siempre le pregunto su apellido, pero a mí siempre se me olvida. No me preguntan por qué, pero no, no lo puedo entender. Pero sí conozco su nombre, se llama Dubis. Dubis es una, era una terapista y estaba yo llorando eh, como un niño y me dijo ¿Qué qué qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Y qué quiere? ¿Y, ¿Y qué, qué, por qué está? Entonces le dije, no, porque ¿para, qué? ¿para qué me preparo si me dijeron que no lo voy a volver a hacer? Pues es que no depende de lo que ellos hayan dicho, depende de usted. Y fue como una bofetada en mi cara. Creo, yo creo que me la pegó, pero no me di cuenta. <risa> <risa> y, hey, tiene toda la razón. O sea, estoy dejando que alguien más decida por mí. Y entonces me armé de valor, de coraje eh, y de resiliencia para afrontar la terapia. Era súper dolorosa. Eh, era mecanismo de tortura, me digo yo. Pero Dubis me hizo caminar, me hizo correr y me hizo eh, volver a hacer fuerza, o sea, volver a hacer cuclillas. No, no podía hacerlo. Todavía no puedo. Eh, yo no puedo llegar mi talón a la, al glúteo. Un tema de una calcificación, pero bueno, eso es parte de otra historia. Sin embargo, eso no me limitó para volver. Me tomó dos años volver al deporte, porque tenía miedo. Entonces tenía miedo, pero conocí a una persona, que un buen amigo, Humberto Andino, y me empezó a entrenar y tal, y me enchuchó, ¿no? Y me dijo, vámonos a una competencia en Miami. Digo, no, nah, me voy a lastimar. Vámonos. Bueno, agarramos papeles y nos fuimos. Y resulta que gano la competencia. A todo esto era una competencia que yo iba privadamente, o sea, no, no era parte de ningún equipo, nada. Y había un joven eh, que era como el, el brother que estaba ahí, como el, el mero mero, ¿no? <laughs> en mi división. Eh, yo ya tenía dos años de retiro, vuelvo de Miami todo motivado, había ganado una competencia que pensaba no ganar, eh, y me dicen, vamos al nacional. Y voy al nacional y como, como los grandes, ¿no? Eh, este chico, que era el mejor de ese momento, eh, que era más joven que yo, eh, lo vencí en el segundo asalto de la competencia por superioridad. Y entonces todo el mundo era, ¿y ese quién es? Porque nadie se acordaba de mí, me habían olvidado. Entonces, eh, no, pero ese man ya entrenaba y no sé qué, no sé cuánto, y pa, 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 pa. Año 2004, más adelante, me conozco con, eh, con Julio Jova, que es mi actual entrenador, un señor cubano. Y yo ya tenía un negocio, me había dedicado a, a hacer coreografía, también hice danza en algún momento de mi vida, eh, daba clases de baile y tenía una disco móvil. Entonces me iba muy bien, no me puedo quejar. Me desvelaba mucho, pero me iba bien. Y, y no tenía necesidades y tal. Pero conozco a este señor y se me vuelve a prender la espina esa de si voy a una Olimpiada o no. Ya en ese momento sí, mi deporte era olímpico. Entonces... Ya había visto a otras personas hacerlo, lograrlo, etc. Entonces cuando conozco a este señor, yo estaba retirado, retirado digo del de equipo nacional. Había hecho tres para entrar, pero no, no quería. Este señor me, le, lo conozco y me dice, no, él va a entrenar el equipo nacional para que se integren, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, ¿usted cree que yo puedo ir a los Juegos Olímpicos? Y me dijo, sí. Requiere mucho trabajo. Pero sí, entonces me encontré un loco que pensaba como yo, que estaba loco. <laughs> sí. Fue Eso me bastó. Él me dijo, sí, sí se puede. Hay que trabajar mucho, pero se puede. Entonces yo estaba dispuesto a trabajar mucho por ese sueño. No sabía que tanto era trabajar mucho. Era trabajar mucho sin que te pagaran nada. A ese, a ese punto. ¿no? Entonces empecé a tener problemas financieros porque no trabajo para entrenar. Eh, a un punto de que dejé ese negocio, lo cerré. Dije, no puedo, no puedo mantenerlo, no puedo hacerlo, adiós. Entonces, financieramente, Miguel era uno, eh, una persona no fiable. <risa> <risa> ¿Verdad? Pero, y sigo ahí en los no's. Eh, me empecé a encontrar en el camino con otro montón de no's, como, ¿y por qué estás entrenando? ¿Y por qué dejas tu negocio para hacer esto? Porque quiero ir a los Juegos Olímpicos. ¡Man! Eso es imposible en Honduras. No, hombre, nadie lo puede lograr. Eso no se puede lograr. Eso es totalmente absurdo, es una locura. Están locos. Te van a trampar, como decimos nosotros en Honduras, ya saben. Ustedes podrán terminar en sus mentes la, la frase. Y yo digo, bueno, lo voy a intentar, pues, o sea, no pierdo nada. Ya puesto ahí, eh, habían veces que no tenía ni para comer, por supuesto. Y eso fue un poquito difícil, pero ser valiente era mi única opción. Tener coraje era mi única opción, porque lo había dejado todo atrás y me había arriesgado y le había dicho a Fulano, a Mengani y Sutano que lo iba a lograr. Entonces adopté un compromiso y dije: me voy con todas. La única persona que tenía el de, la potestad, la, la posibilidad de decirme no. No lo hagas, era mi mamá y mi hermana en ese momento eh, dependían de lo que yo hacía financieramente. Ellas se sacrificaron el doble de lo que yo me sacrificaba, así que eh, es bien especial para mí porque después de muchos, muchos no, muchos años de trabajo, eh, miles de derrotas, eh, llega el momento de la verdad y llega el clasificatorio olímpico. O sea, le estoy hablando, ya pasaron cuatro años. Y llega el momento de la verdad, clasificatorio olímpico a Pekín en 2007, en la ciudad de Cali. Y llegamos de una preparación de entrenamiento, llego a Honduras, mi entrenador se queda varado en, en México porque se pierde su pasaporte. Y cuando llego a Honduras, las personas que se suponía debían creer en mí y debían estar anuentes a ayudarme en situación, a una semana del evento, me dicen, no, no van a ir. ¿Para qué? Te van a trampar y tal, 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 tal. Etcétera, etcétera O sea, yo no lo podía creer que las personas que estaban supuestas a creer en mí me dijeran que no. Y como puedo, trato de comunicarme con mi entrenador y digo, pasa esto, ¿qué hago? Y me dijo, no se preocupe, un loco, ¿no? Esto, yo no, ustedes no tienen idea cuánto quiero y, y respeto a este señor por todo lo que me ha dado. Y me dijo, usted no se preocupe, vaya con quien vaya, usted lo va a lograr. No importa, usted lo va a lograr, conmigo o sin mí, usted lo va a lograr. Y pasa lo impensable, que Miguel clasifica por primera vez históricamente en el deporte de taekwondo a unos Juegos Olímpicos. Y me, hacen el, me dan el honor de ser abanderado nacional y que por ahí les voy a mostrar, más, ahí está. <laughs> eh, y pues para que... Decirles todo esto, es, todo tuvo que ver con una lucha, pero en este momento, que esta es mi participación en Juegos Olímpicos de Pekín, el día antes pasa un, una historia que nadie conoce, creo que solo gente muy cercana a mí, pero quiero compartirla con ustedes porque son un público especial. Eh, el día antes de mi, en los Juegos Olímpicos, eh, pues como ya les conté, teníamos problemas económicos fuertes. Eh, la señora de la casa se le ocurre la maravillosa idea de poner una cadena mientras mi mamá y mi hermana no estaban en la casa y no podían entrar. Eh, yo llamo por teléfono desde China <laughs> eh, a un primo donde yo contactaba con mi mamá y me dicen Miguel, tu mamá está aquí, pasó esto. Un día antes de una competencia tan importante como en los Juegos Olímpicos eh, se me cayó el mundo, o sea, yo no podía. Comprender por qué estaba haciendo pasar a mi mamá y mi hermana en un momento tan difícil. Eh, pero no te quedaba otra opción que ser valiente, que ser eh, autosuficiente, que ser corajudo, ¿no? Garra catracha. Y, y entonces dije: bueno, voy por todo, voy a matar a ese chino. ¿Sí? Lo digo en serio. Lo digo en serio, lo digo en serio. Voy a matar al chino ese porque con esto voy a resolver mi vida. No hay precedentes, no hay precedentes en Honduras. No tenemos una sola medalla olímpica. Eh, pero yo entendía que en otros países pasa que a los atletas olímpicos que consiguen, bueno, que simple y sencillamente clasifican una olimpiada, cambian sus vidas. Sponsors, eh, eh, empresas, gobierno, etcétera. Todos facilitan su vida, pero. En Honduras no fue así, así que. Pero yo lo pensaba, yo decía, voy a matar al chino este y al que sigue y al otro para ganar una medalla olímpica y que mi mamá jamás en su vida vuelva a tener que pasar por una vergüenza como esa o una humillación como esa. Eh, y salgo a la batalla contra el chino y el chino, por cuestiones de reglamento, apreciación, países, potencias, etcétera, me gana en un combate que me hubiese gustado presentarlo, pero no vamos a poder por cuestión de tiempo. Yo gané a todas luces. ¿no? Y, y no está bien que yo lo diga, pero creo que como no lo podemos ver, tengo que decirlo. <laughs> eh, y bueno, pasa lo impensable, pierdo esa. El mundo se me desborona y me siento aún más frustrado por todo lo que pasó. Lo entregué todo en la cancha, di lo mejor de mí. Me enfrenté contra Chino en China. Eh, y después de la pelea odiaba a todos los chinos. Y como no me entendían, ¿verdad? Como no, yo, ellos no hablan español y yo no hablo chino, entonces cuando yo pasaba por un chino le decía, hijo de... No. <laughs> Perdonen el francés, eh, por allá mi amigo que habla dutch me entenderá. Uh, <laughs> y bueno, los odiaba, ¿no? Y me aislé del mundo y empecé en un tema de depresivo. Absorto, ¿no? Ahí yo solo en mi cuarto por dos días sin hablar con nadie, simplemente llorando y preguntándome y cuestionándome ¿por qué? ¿Por qué a mí que lo he esforzado tanto? ¿Por qué a mí que lo he hecho todo? ¿Por qué a mí que tengo esta situación en mi casa? Y cuando me abro al mundo, la primera persona con la que quería hablar era con mi mamá. Y mi mamá me dijo, hijo, tranquilo, tranquilo, tal vez no estabas listo, me dijo ella. Y ¿qué? Entrené. Entrené cuatro años. Pues, y le volé como un salvaje para, para, para matar al chino. ¿Y eh, estamos bien? ¿Tiempo? ¿No? Ok. Eh, y bueno, bueno. Entonces le dije eso a mi mamá y mi mamá me dijo, no estabas listo, hijo, para las consecuencias de... Y, fue una pregunta, una respuesta de parte de ella o una sugerencia de ella que me tomó casi cuatro años más entenderlo, porque sí no estaba listo, no estaba listo para la posible fama, para el posible dinero, para el posible nuevo Miguel que iba a surgir, ¿no? Por todo lo, lo que conllevaba una medalla olímpica histórica. Y entonces lo vuelvo a intentar, no clasifico a Londres pero me clasificó a Río de Janeiro porque la gente decía que había tenido suerte. Entonces yo dije, no, les voy a demostrar que no. Eh, para la clasificación a Londres me quedé la mano izquierda exactamente siete días antes de la competencia y eso me dio mucho mi participación, pero lo hice y me quedé a un paso de clasificar y perdí contra el que ganó la Olimpiada de 2012. Eh, no clasifiqué, clasifiqué a Río, me enfrenté contra el mejor del mundo. Soy cuatro veces campeón centroamericano de Juegos Centroamericanos, o sea que soy, como diríamos en Catracho, la mera <laughs> Birds. En, en Centroamérica, desde hace 12 años, eh, soy miembro de la Mundial de Taekwondo, que es un honor, un honor representar a un país tan bello como es Honduras. Eh, ese es el honor más grande y la satisfacción más plena que he tenido de poder ondear esa bandera representando a todos 8 millones de habitantes y decir, aquí estamos, somos lo mejor, somos mejor de lo que dicen que somos. El amor por nuestro país requiere de coraje, porque el coraje es lo que nos hace amar desmerecidamente muchas veces. Honduras podrá tener miles de defectos, pero es nuestra patria, es nuestra nación, y el que no quiere a su patria no quiere a su madre, y nosotros tenemos que amar a Honduras y ser... La, la persona que Honduras necesita. No, no esperemos que alguien más va a hacer el cambio por nosotros, seamos ese cambio, tengamos el coraje de ser la persona educada, la persona que se estaciona correctamente, la persona que cede el paso, la persona que no hace lo que no debe hacer, que no es corrupta, etcétera, etcétera. Y el compromiso es ser valientes, dejar el, el coraje atrás, el coraje negativo, dejar de estar enojados, dejar de quejarnos, dejar de decir que que en Honduras no se pueden porque las cosas sí se pueden lograr si nos esforzamos si nos dedicamos si nos sacrificamos por ese sueño que sea que sea o la situación que sea todos vamos a enfrentar problemas económicos de género de situación social de lo que sea para lograr algo que hayamos puesto pero tenemos que tener el compromiso de salir adelante y hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr alcanzar la meta y le pongo una patada en la nariz a este brother. Para decirles muchas, muchas gracias. Espero que esta charla haya gustado. Y gracias a Creative Mornings por. Gracias.